ser un poco breve en mi ponencia, porque creo que la parte más interesante de ella es si podemos tener un debate fructífero, preguntas y respuestas después. Por tanto, disculpadme si intentaré limitarla un poquito. No es tan difícil de limitar, porque siempre es difícil seguir a Catherine después de que ella hace una ponencia, porque ella es muy, muy buena. Y el otro problema es que de lo que estamos hablando, todo ello está más o menos relacionado, porque éramos compañeros nosotros de trabajo. Pero lo que intentaré hacer es ser un poco más provocador, si me permitís, e intentar estimular un poco, fomentar el debate y las preguntas. Quizá puedo ser un poco maleducado, pero bueno, solo es para provocaros, con toda la buena intención. Bien. Para situaros un poco, yo soy pedagogo, no soy abogado. Trabajé en la reintegración de antiguos agresores durante un cierto tiempo. También participé en lo que son agresores adultos e infantiles. Y durante bastante tiempo he estado participando en justicia restaurativa, en el desarrollo de varios programas de mediación en Flandes, especialmente en Bélgica. Y desde hace 2 años soy investigador en la Universidad de Gante. Creo que la persona que os habla tenéis que verme como alguien que se dedica, pero con un cierto olor de ciencia, de academia, de universidad. Pero sobre todo, por encima de todo, me dedico a este campo, trabajo en él. ¿Soy yo la persona adecuada en el lugar adecuado? Pregunta. Porque quizá es algo que podamos dudar. Hablaré sobre justicia restaurativa. Para seros sincero, mi experiencia sobre todo es en la mediación, lo que significa reunirme con víctimas, con agresores y con un mediador. Lo que es, y esto tenemos que tenerlo presente, solo es una parte de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa comporta muchas más metodologías y muchas más cosas aparte de la mediación. Mi experiencia sobre todo se centra en la mediación. Esta conferencia es sobre la fase de ejecución de la pena. Debo confesaros que yo he mediado unos 300 casos cuando era mediador, pero la mayor parte de ellos eran durante la fase de instrucción. Mediábamos con juveniles, con agresores adultos, durante la fase de instrucción, y solo desde el año 2000 empecé a tener experiencia en la mediación, en la fase de ejecución de la pena, con agresores de delitos graves, casos de asesinato, casos de violación, casos de robo, etc. Pero únicamente una pequeña parte de mi experiencia. Otra cosa que hay que tener presente es que nuestra única experiencia en la fase de ejecución de la pena es en la detención, en el sistema carcelario. Y esto también es algo que quiero comentaros, que la fase de ejecución de la pena es mucho más amplia que lo que es el sistema penitenciario. Y es muy fascinante también en el escenario internacional que la mayor parte de las experiencias, si es que hay, es en sistemas penitenciarios, cosa que no deja de extrañar, ¿no? Y creo que quizá deberíamos también fijarnos o tener una perspectiva más amplia, no solo los cárceles. El subtítulo de la conferencia es Proteger a la víctima. Interrogante. Voy a seros muy sincero. Yo no estoy tan a favor de proteger a la víctima. No veo esa relación entre la restauración y la protección. Veo una relación mucho mayor entre restauración y responsabilización, dar responsabilidad a la víctima. Y utilizaré estas palabras varias veces durante mi ponencia en lo referente a, bueno, darle a la víctima la capacidad de poder pronunciarse, de ser alguien en el proceso. Responsabilidad.
creo que mucho más que protección, mucho más que reembolso. La responsabilidad es el objeto, en mi opinión, de toda conversación que tengamos sobre justicia restaurativa para las víctimas, mucho más que protección o incluso apoyo. Así, soy un experto yo en este ámbito. Bueno, puedo daros muchas preguntas, puedo arrojar muchas dudas. Probablemente no os daré muchas respuestas, eso también es cierto. La agenda para hoy, el título puede ser un poquito sorprendente. Es no entremos sin precauciones de seguridad. Lo que quiero comentaros es tanto una advertencia, que no tengamos demasiada ansiedad por entrar en el ámbito de la justicia restaurativa, y por otra parte un reto, hacedlo, pero tened en cuenta, estudiadlo bien antes de meteros. Eso es lo que os quiero decir. Y mi ponencia tendrá 5 puntos, brevemente. Primero, os comentaré algunas ideas sobre las ventajas que presenta la fase de ejecución de la pena para un mediador. Desde el punto de vista del mediador, ¿qué es lo que puede estimularnos para estar allí, para hacer esto? Luego, también haré algunas preguntas críticas al respecto. ¿Es realmente el lugar donde hay que estar o es más bien una trampa para la justicia restaurativa? Luego, haremos algunos, os comentaré ejercicios que hemos hecho para tratar de armar a los mediadores que entran en estos campos. Y luego, entraré en un pequeño ejemplo de lo que son la justicia restaurativa, del fondo de restauración, y luego trataré de concluir. Antes de comenzar, porque esta era la introducción, quizá habréis visto que yo no soy un hablante nativo de inglés, así le deseo lo mejor a los intérpretes y que tengan suerte. Si hay algo que no está claro, por favor, pues plantead la objeción pertinente, interrumpidme, haced preguntas, pero inmediatamente. Es mucho mejor esto que esperar, escuchar y perder el contenido de lo que estamos diciendo. Por favor, reaccionar, me haréis un favor si lo hacéis. Muy bien, primer punto, fase de ejecución de la pena. ¿Es realmente ahí donde tenemos que actuar? He ensayado un poco la ponencia esta mañana y he visto que puedo hablar mucho sobre esta diapositiva. Intentaré esforzarme y reducir lo que he de decir al respecto. ¿Cuál es la ventaja de la fase de ejecución de la pena para un mediador? Quizá cabe plantearse, y tendríais toda la razón, que es más fácil para un mediador. Porque en la fase de instrucción tenemos toda esta porquería, lo que son las cuestiones técnicas del procedimiento, del propio procedimiento. Y en la fase de ejecución de la pena ya tenemos a un agresor, a una víctima que sufre. A todos nos gusta trabajar con el sufrimiento, ¿no?, de las personas. Y estos, bueno, no sé si veis que soy un poquito cínico, pero básicamente, esto es lo que hacemos bien. Y por tanto, este es uno de los atractivos de la fase de ejecución de la pena. Toda la cuestión técnica, jurídica, todo esto, ya está. Se ha dado una sentencia, la persona es culpable, hay un castigo, hay una... Y luego podemos ya trabajar con la gente. Pregunta. Es un entorno muy estricto, podríamos decir. Perdón, es un entorno inocuo. Inocuo. Y Catherine lo ha mencionado, es inocuo para la víctima, porque, o seguro, inocuo, seguro, porque el delito ha sido aclarado y se ha aclarado la culpa. Por tanto, la probabilidad de que haya una victimización secundaria ya no es tan grande en lo que es la fase de ejecución. Imaginaos que tenemos una mediación en la que la mediación se interrumpe con todo tipo de debates acerca de los hechos, la responsabilidad sobre, no sé, puede ser algo muy gravoso para las víctimas, muy... Es un entorno práctico, por otra parte, la fase de ejecución. Práctico porque es mucho más fácil llegar a las partes, hablar con las partes durante la encarcelación que antes. Los agresores, por ejemplo, pues están en casa
entre comillas, cada día. Sí, podemos ir allí y están ahí, ¿vale? Que es una ventaja, claro. Las víctimas podemos también alcanzarlas con mayor facilidad a través de la cárcel, porque en cierto modo podemos aclarar con mayor facilidad quiénes son las víctimas y tratar de ponernos en contacto con ellas, siempre con el debido interrogante, claro. También es práctico porque tenemos tiempo, no tenemos la presión aquella de que la audiencia, que se acerca la audiencia y mucha mediación en la fase de instrucción. Esto es no va nada bien para el mediador, porque tienen que ponerse de acuerdo las partes y cada vez se va acercando a la audiencia, y esto puede causar pues sentimientos encontrados en el proceso de mediación. Y por encima de todo, creo, podemos tener acceso más fácil a aquellos que más nos pueden necesitar. Y esto lo digo muy en serio, es un concepto muy serio. Yo avalo muy seriamente la idea que ya ha mencionado Catherine también, de que es un gran malentendido que los casos más serios o graves no sean objeto de mediación. En mi opinión, y especialmente desde el punto de vista de las víctimas, es totalmente al revés. Cuanto más grave sea el delito, mayor es la implicación emocional de las partes en el caso, más útil y más adecuada es la oferta de una mediación, aunque sea para rechazar la oferta. Aunque sea para rechazar la oferta, aunque sea para decir, pero ¿qué crees? ¿Estás loco? No voy a meterme yo en esto. Porque esto también significa adoptar, tomar una actitud ante esto. Esto también es comunicación. Por tanto, yo os diría que en la medida en que la cárcel es una forma de entrar en los delitos más graves, es algo a tener en cuenta. Y bueno, y por otra parte, y esto es algo que también a la vez es sospechoso, de repente, después de años del cierre un poco de este sistema carcelario, de repente surge la idea de la detención restaurativa, que es cada vez más popular. Creo que es un poco sospechoso en una época en la que hay una popularidad muy grande de los partidos de derechas, de la represión, etcétera. Podríamos preguntarnos qué está pasando con la detención restaurativa. ¿Cuál es el objetivo real de la detención restaurativa? No es para que nos pongamos paranoicos, pero bueno, tenemos que ser realistas. Y por supuesto, algo que ha mencionado también Catherine, tenemos las normativas europeas, las normas mínimas europeas sobre encarcelamiento, los derechos de las víctimas de la Comisión Europea de Restauración y Compensación. En Bélgica, sobre todo, tenemos la ley sobre posición de derechos jurídicos de los prisioneros, tanto internos como externos, lo que significa qué es lo que puede hacer el preso dentro del sistema, dentro del sistema penitenciario, y luego la ley prevé algún tipo de facilidades para poder tratar con la víctima. Y también derechos, una posición sobre derechos externa. La ley prevé que los intentos del ofensor de poder llegar a una sintonía con la víctima se pueden tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre la libertad condicional. Son invitaciones a hacer algo al respecto. Y por parte de la comunidad flamenca, sabéis que Bélgica es un estado federal que se divide en varias comunidades. En España, por supuesto, lo conocéis bien por las comunidades autónomas, incluso creo que lo habéis hecho mejor que nosotros, comentarios aparte, pero bueno, la comunidad flamenca combina en su normativa la noción de bienestar, promover el bienestar en las cárceles,
significa promover la idea de del encarcelamiento restaurativo. La popularidad la tiene el concepto, pero cuando algo se convierte en muy popular, es bueno tener sospechas. Y podríamos preguntarnos si no estamos entrando en una zona peligrosa para la justicia restaurativa. Y como he dicho, seré un poco provocador. Y los principios de la justicia restaurativa aplicados en el sistema penitenciario son provocadores. ¿Cuáles son nuestros principios de todas formas? Son los principios vencidos. ¿Realmente hay libertad de participación? ¿Puede un ofensor pedir participar en la mediación? ¿Podemos rechazar esa petición? Y si es este el caso, ¿a qué precio? Y desde el punto de vista de la víctima también. Y Catherine lo ha mencionado, creo que tiene toda la razón. ¿No deberíamos darnos cuenta de que puede haber presión para que la víctima participe cuando el ofensor está en una situación bastante incómoda, bastante mala, como es en la cárcel? Ahí hay una presión. La confidencialidad dentro de las paredes de la cárcel. Pregunta, ¿os puedo asegurar que todo lo que ocurre en una cárcel se refleja en algún otro lugar y para algún uso? Todo. La cárcel es el sistema que tiene, es un sistema que tiene unas orejas enormes. No os llevéis a engaño. Cuando entréis dentro de las paredes de una cárcel, os han visto, os ven. Cuando visitáis a un reo, alguien se va a dar cuenta. Es que es inevitable, prácticamente, que después de esto os llegue presión. No de otro mediador, porque el mediador dirá, no, mira, lo siento, yo este proceso es confidencial, yo no se me permite decir nada al respecto. Pero ¿quién puede obligar al ofensor a que guarde silencio? Si el juez o los servicios sociales le preguntan, oye, ¿qué es lo que ha pasado durante la mediación? ¿Hasta qué punto podemos ser neutrales? ¿Cuál es la relación entre la víctima que entra en la cárcel, que es una persona libre, evidentemente, y un ofensor que está encarcelado, incapaz de pagar nada, que no puede movilizar no sé qué tipo de posibilidades que pueda tener porque está encarcelado? Es una situación de un desequilibrio que siempre existe entre la víctima y el ofensor. Es algo así como, es mucho mayor incluso cuando la persona que ha cometido el delito está encarcelada, en situación de encarcelamiento. Podríamos decir, y así es como yo resumiría esta diapositiva, que trabajamos en un contexto de irresponsabilidad, lo que significa que falta capacidad. No hay capacidad en la medida en que a veces, en mi práctica, en mi experiencia práctica, por motivos de moralidad, por cuestión de sentimientos morales, la persona que comete el delito no quiere participar en la mediación, porque dice, ¿qué voy a ofrecer yo? Nada. Y también, por moralidad, la víctima puede decidir no participar en una mediación. ¿Por qué tengo que ir yo a esta cárcel y conocer a esta persona en una situación tan humillante como es una cárcel por defecto? Son varias preguntas. Y podemos afirmar que frente a esta posibilidad de cárcel restaurativa, el mediador se encuentra atrapado en un dilema. Y lo he dicho en palabras muy toscas, si queréis, pero negarse, decir, no, yo no voy a la cárcel, es como una deserción. Porque imaginaos, como he dicho, que las personas que más nos necesitan las dejamos de lado. No podemos negarnos. Pero con tener en cuenta la posibilidad, es como la prostitución.
Porque sabemos que en todo tipo de sentidos, el contexto en el que trabajamos entra en contradicción con los principios que defendemos. Una tercera opción podría ser simplemente negarlo. Muy bien, hay una víctima, hay una persona que ha cometido un delito, hay un contexto, pero el contexto en la cárcel. Vale, ¿y qué? Esto es ser unos cómplices. Es complicidad disfrazada de neutralidad. En mi opinión, y esto lo volveré a comentar al final de la ponencia, en este sentido el mediador no debe ser neutral. No debe ser neutro en relación con el contexto en el que trabaja. 5 minutos, Dios mío. Bien. Muy bien, ¿qué deberíamos hacer? Reforzar la posición del mediador. Tenemos que tomar nuestros principios en serio. Autenticidad, ¿qué significa autenticidad? Significa valorar muy bien el oportunismo. Me gusta a mí el oportunismo. El oportunismo es la puerta abierta al diálogo. Todos somos oportunistas, yo lo sería, sin duda, ¿eh? Si yo fuera una víctima o una persona que cometía delito, yo pediría mediación. Y la víctima a veces es más oportunista que la persona que comete el delito, y por motivos muy sólidos. Vamos a... que sí, adelante con el oportunismo. Adelante con la negación, porque si nos negamos también nos estamos comunicando, si rechazamos la mediación. Vamos a tomar muy en serio la propiedad del proceso y la agenda. No aceptemos que por cualquier tipo de normativa administrativa, bueno, pues en este momento resulta que la persona que comete el delito, que ha cometido el delito, no está aún preparada entre comillas, para conocer a la víctima, por Dios. O aún peor, proteger a la víctima. La víctima, está pero muy traumatizada como para poderle ofrecer la oferta de la mediación. No hay ninguna otra forma de traumatizar más a la víctima que protegerla así. No es capaz, bueno, es que ni siquiera nos hemos comunicado con usted con la opción de la mediación porque usted no podía en aquel momento. Oh. Por eso las víctimas en algunas circunstancias se sienten victimizadas de forma secundaria. En lo referente a la responsabilidad, seamos sinceros, la detención, el contexto en el que trabajamos es al menos un problema. Nuestra oferta de justicia restaurativa en un sistema penitenciario tendría que comportar desproblematizar, que no sé si existe ni en inglés o castellano, me pregunto cómo se habrá traducido a castellano, por cierto, pero bueno, deberíamos al menos problematizar la situación de la detención, convertirla en un problema. Voy a ir un poquito más rápido y, por supuesto, cuando reflejamos estos conceptos en la práctica, vemos muchas contradicciones. Y la última cita puede seros útil, quizá, creo. Porque en las situaciones normales en las cárceles, ¿cuál es la situación de los prisioneros, al menos? Si quieres comunicarte con la víctima, no puedes. Y si no quieres, deberías. También en esta diapositiva, la última frase también es la más importante. Me pregunto yo si el hecho de acoger la justicia restaurativa por parte del sistema penitenciario no significa contemplarla como una forma de comprobar la moralidad, de poner a prueba la moralidad, en lugar de que sea una invitación al diálogo. Porque, a ver, para un sistema penitenciario, la invitación al diálogo entre las partes puede causar problemas. La víctima, por ejemplo, como digo aquí, pues prefiere, y voy a ser muy tosco, prefiere estar frustrada a adoptar un papel activo. Porque la víctima, si adopta un papel que adopta un papel activo, no es fácil de tratar, es una situación difícil.
para el procedimiento. Así pues, es interesante ver esto. También aquí la última frase puede ser quizá la más importante. Yo veo la justicia restaurativa como si fuera un caballo de Troya en la administración penitenciaria, pero no por el hecho de que sea divertido ser un caballo de Troya, ni por el hecho de que sea destructivo o negativo, sino por la justicia, porque la justicia en una sociedad democrática es esto. Por esto creo que la justicia restaurativa debería proteger a la víctima, sí, pero debería proteger a la víctima de que sea utilizada como coartada. Debe darle a la víctima la posibilidad de poder asumir un papel activo y debe situar la detención en la agenda del debate. Voy a saltarme lo que es el Fondo para Justicia Restaurativa. Habrá preguntas al respecto, seguramente, por parte de la audiencia. Hay un fondo de justicia. ¿Cuál es el objetivo principal? Es una forma de abordar este dilema para poder deliberadamente, para trabajar de forma deliberada, dar las oportunidades a las partes de que hagan algo y también al público de que participe, ofrecer servicios públicos, a los servicios públicos la oportunidad de que los trabajadores, los prisioneros participen en el proceso y estén en el proceso. Mi conclusión sería que creo que la justicia restaurativa durante la fase de ejecución de la pena es al mismo tiempo una oportunidad y un problema. Y así es como tenemos que verlo. Puede ser, por supuesto, darnos acceso a lo que es el meollo de lo que es la justicia restaurativa. Abordar con delitos graves, abordar lo que es la justicia, de hecho. Pero también puede ser una vía hacia una instrumentalización masiva de la justicia, que se utilice por todo tipo de motivo, pero no en beneficio de las partes. Creo que en confrontación con esta popularidad de la detención restaurativa, la justicia restaurativa hay un reto muy importante, el hecho de poder estar preparados y estar capaces de perder la neutralidad, perder su inocencia y redactar una agenda más ideológica. ¿Qué es la justicia en una sociedad democrática? ¿Cuál es la relación entre la justicia y la capacidad y posibilidad de participar en ella? Y trabajar en esto precisamente, y no ver la restauración como si fuera algo adicional que ofrece el sistema, sino ver la restauración como el propio sistema, como la propia justicia. Muy bien, gracias. Buenos días. Me temo que ya no sé más castellano. Bien, creo que esto que voy a comentar será algo que contrastará con la anterior ponencia, porque en Gran Bretaña somos muy prácticos, probamos las cosas. Recuerdo que fue a otra conferencia europea y todo el mundo explicaba su sistema en 5 minutos. Yo, después de 20 minutos, todavía intentaba explicar cómo funcionaba la justicia restaurativa en el Reino Unido, y el delegado noruego dijo: bueno, en Noruega, si queremos una carretera, primero la construimos y después andamos por encima. Y me da la impresión de que en el Reino Unido pues construyen la carretera a medida que andan por encima o sobre ella, y bueno, pensé que tenía razón, así que voy a dar algunos ejemplos. No puedo decir que esto sea completo, porque es muy difícil hacer investigación sobre este tema. He hecho una ponencia sobre el mismo tema hace 2 años en Lisboa, y pensé, bueno, más o menos debería estar actualizada, y pensé, bueno, no tardaré mucho en actualizar algunas cosas, pero claro, vi que han desaparecido muchas cosas, otras se han incluido, y estoy segura de que no es completa, porque
Hice un llamamiento a que colaboraran conmigo, pero no todo el mundo respondió y es difícil encontrar información. Y he visto que hay una carencia ya, porque hoy veo a Jeff aquí y veo que la gente de Oxford no está aquí. Así que bueno, ya lo comentaré después. Bien, esta es la definición general de justicia restaurativa que está en el sitio web del Consejo de Justicia Restaurativa. Y empiezo por esto, porque esto es aquello en que trabajan las personas en el Reino Unido. Hay muchas definiciones, como sabréis, pero esta es la que incluye pues acercar a la gente y reparar el daño. Bien, tengo 6 temas de los que voy a hablar. El servicio a la comunidad, la conciencia de la víctima, los grupos de víctimas y delincuentes y las conferencias y mediación entre víctimas y delincuentes y después las cárceles, las relaciones en las cárceles y las cárceles restaurativas. Y bueno, aquí tiene que haber un interrogante. Bien, el servicio a la comunidad, proyectos prácticos, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, clasificar ropa para Oxfam, que es una agencia de desarrollo muy importante que trabaja en todo el mundo. Modificar bicicletas o arreglarlas para personas. En Bristol se les dan a personas con problemas de salud mental, los envían a África. Hay una cárcel que transcribe textos al Braille para los ciegos, tiene todo el equipo necesario y muchas cárceles obtienen fondos para apoyo a víctimas. Y hay muchas cosas más que podrían comentarse sobre este tema. Cuando se trata de la empatía y la conciencia respecto a las víctimas, a veces se utiliza de propio derecho y otras veces como un primer paso para reunirse con las víctimas. He dicho que muchos delincuentes no están listos para ver a las víctimas porque absolutamente no tienen ni idea sobre el efecto de lo que han hecho y dicen cosas como, bueno, yo solo les di un golpecito, no era demasiada cosa, o dicen, bueno, se lo merecen porque dejaron la puerta abierta, pero bien. Dicen, ¿qué problema hay? Porque pueden reclamar al seguro y tendrán más dinero del que perdieron y otras cosas. Y requieren un poco que se les ablande antes de reunirse, pero por sí solos los cursos de conciencia respecto a las víctimas incluyen que las víctimas vengan a hablar y expliquen lo que pasó. Así que hay algunos modelos que se aplican a cárceles, al Sycamore Tree, que está disponible en 28 países, y 35 cárceles del Reino Unido. Incluso hay una versión musulmana, porque Sycamore Tree, en su versión original, se basa en una historia del Nuevo Testamento sobre Jesús y un recaudador de impuestos que defraudó a las personas. Y alguien desarrolló una versión musulmana también. También hay otro proyecto llamado SORI, en Gales, por eso tiene este acrónimo, que es el apoyo a delincuentes a través de la restauración interna. Se hacía en la prisión de Cardiff originalmente, ahora en otras 4, y es un curso que empieza con empatía y concienciación respecto a las víctimas, y después se hace un grupo entre víctimas y delincuentes como culminación del curso y se invita a personas a la cárcel. Un colega y yo hicimos una versión específica para perpetradores de violencia doméstica en la prisión de Cardiff. Y tuvo mucho éxito en cuanto a lo que se aprendió y los grupos de víctimas y los que lo perpetran. Obviamente no son las mismas personas porque para estas víctimas lo mejor que pueden hacer los perpetradores es mantenerse alejados. Pero había algunas víctimas de violencia doméstica que querían tener la oportunidad de hacer preguntas a estas personas que lo perpetraron y hacerles saber cuáles son las ramificaciones de este tipo de comportamiento o delito. La violencia doméstica no es en realidad un delito, un crimen no se encuentra en manuales de ley o de derecho, pero se podría manifestar como un asalto o lesiones corporales graves, daños de cualquier tipo, o podéis traer un trasfondo no relacionado con los crímenes de alguien, pero durante los cursos SORI se vio que había muchos hombres que tenían la violencia doméstica en su pasado también. Y
El Ministerio del Interior proporcionó los fondos, pero después perdieron el interés los psicólogos que llevaban a cabo la investigación sobre los delincuentes. Pues se pusieron enfermos y los que trataban con las víctimas completaban o constituían la mitad del curso y solo pude completar la mitad del informe. Bueno, así que también tenemos otro proyecto, el Forgiveness. Tiene un sitio web muy bueno con todas las historias de víctimas y delincuentes, personas que se reunieron, se perdonaron, o a veces no. Así que no promueven el perdón como tal, promueven hablar sobre ello. Pero uno de los proyectos más recientes es Restore, que está disponible en 11 cárceles y se utilizan las historias de las víctimas como punto de partida y tutores de los delincuentes y les dicen a los hombres que afronten lo que han hecho y piensen lo que están sufriendo las víctimas. Si alguien los ha visto o no los ha visto, pues les animo a ver el sitio web. Y hay otro nuevo proyecto que he descubierto hace poco, Restorative Thinking, que empezó el año pasado y su objetivo es ir a las cárceles. Hasta ahora han ido a dos cárceles y tienen buenas historias que explicar también. Bien, hay muchas cárceles que han desarrollado sus propios programas. Yo estuve en una cárcel en Bristol entre 2003 y 2004. Es un modelo que después se llevó a Cardiff y otras cárceles. Y un policía que trabaja en la cárcel de Bristol, en la prisión de Bristol, ha trabajado ha desarrollado otro curso que lo convirtió en módulos de trabajo en las celdas. En 2005 tenían un poco de dinero y dijeron, bueno, queremos que la gente haga algo más que estar sentada en las celdas todo el día y se podría convertir en módulos de trabajo. Y un colega mío dijo al principio, no se puede hacer, tiene que ver con la interacción y el diálogo, pero encontró una manera de reducirlo a ejercicios que se pudieran hacer individualmente, se pudieran comentar con un trabajador que iba a la prisión. Y hay varias otras prisiones que conozco que hacen estos cursos de empatía o concienciación por las víctimas. Estos son los que conozco, pero estoy segura de que hay muchos otros, pero es difícil saber quién hace qué. Bien, en cuanto a los grupos de víctimas y delincuentes, aquí se reúnen grupos de víctimas y delincuentes del mismo tipo de delito, pero no los que estuvieron implicados al mismo tiempo. Por ejemplo, víctimas de robos en casa. Yo pude participar en uno porque robaron mi casa. Y bueno, me robaron cosas importantes. Había un grupo, se instauró un grupo en que había cuatro delincuentes y tres víctimas. Yo misma estaba ahí. Y una señora anciana que era muy vulnerable y una persona que era un padre soltero. Y yo describí cómo se vio afectada mi hija de 6 años y la mujer anciana dijo lo asustada que estuvo. Y uno de los ladrones dijo, es terrible, yo nunca robaría una casa con ancianos o niños. Y ella diría, ¿cómo lo sabes? Y hasta que entras. Y este fue un punto clave para él. Ninguno de ellos volvió a robar en los siguientes 2 años en que se controlaron. Así que hay distintos programas, Sycamore Bing, Sycamore Tree, sorry, el grupo en la prisión de Bristol, que también reúnen a estos colectivos. En Estados Unidos no se utiliza demasiado, creo que se podría utilizar más. Bien, pues ahora hablemos de las conferencias en la mediación entre víctimas y delincuentes. Hay una cantidad creciente de estos métodos en el Reino Unido. Los equipos de delincuencia juvenil han llevado a cabo trabajos restaurativos desde el año 88, 89. A veces el delincuente juvenil puede estar en una institución o un reformatorio y ha habido algunas veces en que las personas pues han llevado a víctimas a las cárceles para hablar con el delincuente juvenil. Estos son algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo de Swindon. Tenían un joven
en el equipo de delincuencia juvenil, que estaba en un reformatorio, había incendiado una mezquita por prejuicios raciales, y los miembros de la mezquita querían verle para decirle lo enfadado que estaba todo el mundo, para explicar al tipo de personas que estaban ahí, que iban a la mezquita, y que eran personas trabajadoras normales, etcétera, y pedirle que fuera a reunirse con la congregación e hiciera algo para ellos cuando saliera del reformatorio. Fue una reunión extraordinaria, se dio cuenta o supo muchas cosas que no sabía antes. Cuando salió, les fue a ver y hizo trabajos quitando malas hierbas y arreglando un poco la mezquita. Así que, bueno, ese es un proyecto de investigación del gobierno del año 2001 al año 2007, que se hizo en la prisión de Bullingdon, en Oxford. Jeff lo conoce muy bien porque estaba a cargo. Y realmente fue un intento de hacer que los adultos se volvieran a incluir en la agenda. Inicialmente, en el Reino Unido se hizo mucho trabajo. El primer esquema, en el año 83, se hizo con adultos. Y también en West Midlands, West Yorkshire, especialmente también con adultos. Y después, estos programas fueron desapareciendo hasta que la gente pensó que la justicia restaurativa era solo algo para jóvenes. Pero desde el punto de vista de las víctimas, que es aquello de lo que hablamos mucho hoy, esto es muy injusto, porque si roban tu casa, ¿por qué no podrías reunirte con el delincuente si tiene 17 años y no si tiene 19? Es decir, muchos de nosotros hemos presionado al gobierno para que se interese en el trabajo con delincuentes adultos, aparte de juveniles. Y este proyecto de investigación tuvo mucho éxito, pero el último gobierno laborista pues perdió el interés en la justicia restaurativa y fue en una dirección más punitiva. Por lo tanto, no se consiguió nada realmente, no se anunció tanto como debería haberse anunciado, pero hubo resultados muy positivos, hubo satisfacción por parte de las víctimas y los delincuentes y reducción de la reincidencia. A veces la gente espera que es la reducción de la reincidencia, o sea, que nadie vuelva a delinquir, pero no es realista, porque si alguien tiene un problema con las drogas, pues necesitan un poco más de ayuda para mantenerse alejados de los delitos, pero los resultados ciertamente fueron mejores que la cárcel. Creo que si cogemos los resultados de la cárcel y los juzgamos sobre si evitaron que permitieron que no hubiera reincidencia, pues las cerraríamos muchas. Así que hay servicios también a la comunidad en las cárceles. Remedy, Kent Mediation, Calm Mediation son servicios de mediación comunitarios que hacen trabajos con víctimas y delincuentes y trabajo en cárceles. Calm recientemente pues ha estado haciendo trabajos restaurativos, sobre todo conferencias en 10 prisiones. Thames Valley Probation es conocido por ser el servicio de probation que sigue funcionando de forma consistente a pesar del cambio de cultura, así que merecen una medalla. West Yorkshire Probation también trabajará mucho en las prisiones y ahora están empezando otra vez. Y la policía de Manchester me han dicho que trabajan también en muchas prisiones en torno a Manchester. Y por supuesto hay muchos servicios en las prisiones. Aquí es donde se inician estos servicios a nivel carcelario. Hewell forma parte del proyecto SORI, pero se ha desarrollado más hacia las conferencias entre víctimas y delincuentes. Muchas prisiones en el sudoeste están interesadas. Hay una lista completa. Y en el nordeste hay muchas prisiones. Tengo algunos estudios de caso que me han enviado de Doncaster y Durham, que cubren todo el rango de cosas. Cubren reuniones con víctimas que vienen de fuera, del exterior. Bueno, el caso de Thorncross, que es una prisión abierta, se les puede dejar salir durante el día para que se reúnan, y también cubre conflictos carcelarios. Conflictos que se dan dentro de las cárceles. Y quisiera recordar también que el trabajo de probation, de libertad condicional con las víctimas, pues tienen un deber reglamentado
de proporcionar contacto e información a todas las víctimas de crímenes sexuales o violentos en que el delincuente esté cumpliendo una pena de custodia de un año o más. Y las víctimas te dirán que quieren tener algún tipo de comunicación con los delincuentes en estos casos, y esto da lugar a reuniones, a veces es una carta y a veces es comunicación respecto a dónde vivirán cuando salgan de la cárcel. No tienen ninguna influencia sobre la fecha en que saldrán libres, pero sí las condiciones, por ejemplo, y hay personas que son mediadores formados que hacen este tipo de trabajo. Así que esto casi lo he omitido, pero tenemos un gobierno que en muchos aspectos no aprueba nuestras actitudes respecto al bienestar, pero extrañamente han tenido un interés práctico muy grande en la justicia restaurativa, más que el gobierno anterior. Una de las cosas que han hecho ha sido implementar una formación en conferencias restaurativas en el último año y este año, en prisiones y los servicios condicionales, en el trabajo con adultos, y tienen un plan de acción implementado en noviembre de 2012, con cosas como la mejora del acceso, el incremento de la concienciación, refuerzo de capacidad, evidencia, etcétera. Bueno, son cosas de las que habla siempre el gobierno, pero si vemos los detalles, vemos que hay algunas cosas que están haciendo que facilitarán estas cosas. Y si alguien quiere verlo, he traído una copia también. Y después llegamos a las relaciones en la prisión. Hay varias prisiones que tienen procedimientos restaurativos anti-bullying. Hay prisiones para personas muy jóvenes, de 10 a 14, 16, que son seguras, pero para que sean seguras creo que deberían estar en instalaciones sociales más cerca de casa, serían más seguras. Hay 4 en todo el país, pero algunas intentan ser un poco restaurativas. Y también ya he hablado del conflicto en las cárceles, y también existen procesos para tratar con delitos en las cárceles, como luchas, asaltos, robos, etcétera, lo que se llaman adjudicaciones. Son como un proceso judicial, pero algunas prisiones lo intentan hacer de forma restaurativa. Así que hacen un receso para este proceso restaurativo y después informan y dictaminan qué debería pasar. Y es el final de la cuestión, no hay que hacer nada más, pero algunas prisiones están trabajando en ello, y una de las dificultades es que hay restricciones temporales bastante estrictas, pero están pudiendo trabajar con ello. Y hay bastantes cárceles en que el personal está formado en la mediación y las conferencias, y he hablado de las prisiones del sudoeste, y estoy segura de que hay muchas más. Y en algunos lugares, pues los reclusos también reciben formación. En Ashfield, una institución para delincuentes juveniles, se forma a algunos reclusos, pero ahora se ha cerrado para las jóvenes y solo se hace para delincuentes sexuales. Los jóvenes se han dispersado, no sé si llevarán su experiencia con ellos, y hay una persona en el norte de inglés que trata a los mediadores con prisioneros o presos para que medien en conflictos relacionados a razas, a cuestiones de raza. Bien, en cuanto a la creación de relaciones en la cárcel, tenemos que ser un poco más proactivos que reactivos. La Canis Community tiene 3 cárceles o prisiones en que tienen alas. Me quedan 5 minutos, bien. Específicas en que intentan crear una conducta cooperativa más positiva. Y también el proyecto Alternatives to Violence con 56 países, 4 prisiones en el Reino Unido. Yo estuve trabajando en Shepton, Alet, y allí formábamos a los presos como facilitadores. Tiene que ver con ayudar a la gente a tener relaciones no violentas. Y Shepton es una de las cárceles que se ha cerrado. A mí me gusta que cierren prisiones, pero era un edificio muy antiguo, pequeño, muy interesante, con una mejor atmósfera que muchos. Y después tenemos a otras comunidades terapéuticas como Grandon, en que se hace trabajo de grupo de forma intensiva, viendo qué han hecho en sus vidas y cómo llegaron a cometer crímenes muy graves.
quería hablar un poco sobre las prisiones restaurativas. Una interrogación. Estos son los valores clave que han postulado Edgar y Newell. Curación, voluntarismo, respeto, empoderamiento, inclusividad, estado igualitario, responsabilidad personal, resolución de problemas. ¿Se puede tener en la cárcel esto? Bueno, hay varias que intentan ser restaurativas. Y si se puede hacer de forma filosófica o no, pues no estoy segura, pero Doncaster lo está probando, Thorncross también, Guy's Marsh, Channingswood, y estoy segura de que hay otras también. Y las cosas que hacen es que hacen conferencias entre víctimas y delincuentes, pero también hacen cosas entre los presos mismos e incluso entre presos y el personal, lo que hasta hace poco no se hubiera podido hacer. Y hay otro estudio de casos interesante de Doncaster, en que un preso escupió a un funcionario y se hizo un proceso de adjudicación habitual, y esto se hizo a través de una conferencia restaurativa, y el ofensor pues cambió su actitud considerablemente. Y Thorncross también tiene muchas cosas en curso con la idea de que tienes un ambiente mucho mejor en la cárcel. Y estos son los problemas. Bueno, la gente lo sabrá, conocerá cuáles son estos aspectos en entornos de custodia, empezar, obtener el acceso, los horarios de la cárcel. Aquí, bueno, se dice, siempre sabes dónde están, pero no, aquí no lo sabes. Igual lo preparas todo y se los han llevado. O llegas y solo hay dos en el grupo y los funcionarios de prisiones te dicen que no han podido levantar a los otros o no querían venir. Y sabes que quiere decir que los funcionarios no han tenido tiempo o no se han molestado en irles a buscar. También hay dudas, miedos, claridad de propósito, que se requiere preparación también, feedback y evaluación. Y finalmente, que se obtenga aceptación. En la prisión de Bristol había varios proyectos. Todos duraron poco y después perdieron la financiación. Esperamos que este no. Pero uno de ellos, cuando intentamos obtener la aceptación, vimos que no era un problema porque pues todo esto ya se había comentado a nivel interno en la prisión. Porque antes, pues, por ejemplo, había un delincuente que al oír la historia de una víctima levantó la mano y dijo: bueno, pues quiero comentar todos los otros crímenes que he cometido, devolver lo que he robado, quiero enseñar las casas en las que he robado para devolverlo todo. Y esta historia se difundió por la cárcel y el siguiente proyecto pues realmente fue muy bueno. Y esto lo he tomado de Jeff Emerson, las 10 reglas de oro de ese proyecto, que creo que se aplican a todo el mundo. No lo puedes hacer solo. Hay que crear colaboraciones eficaces, hay que aprender de otros, hay que acordar protocolos, hay que incrementar la concienciación del personal, también de los presos, hacer que los fundamentos sean los adecuados, construir tu proyecto en estructuras de prisión, dar apoyo a acuerdos post-mediación o de conferencias, porque esto es importante, porque si alguien viene o llega a un acuerdo y se lo llevan a otra prisión, la víctima no estará muy contenta porque no podrá continuar con ello. Y después hay que evaluar todo lo que se hace y hay que publicarlo. Esos son los reconocimientos. Hay más personas con las que podría haber contactado, pero estas personas me ayudaron a actualizar esta presentación. Y esto es todo. Gracias. Sí, buenos días. La ventaja de ser la última es que he podido escuchar a todos los compañeros. Eso me va a permitir, además, para intentar dar espacio a las preguntas, ir concretamente a aquello que no se ha dicho hasta ahora, y así podremos aportar cosas diferentes, porque en definitiva todos los que estamos aquí sentados y gran parte de las personas que están sentadas delante nuestro bebemos de lo mismo. Y nos hemos formado en lo mismo y hacemos casi casi lo mismo, porque trabajamos con personas que tienen conflictos e intentamos ayudarles a que los resuelvan. Yo voy a deciros que soy muy mala con el PowerPoint. Voy a intentar coordinarme con el PowerPoint, que me ha preparado además con mucho cariño Clara Casado, que se está escondiendo, pero ha sido así, porque tengo que agradecerle el trabajo que ha hecho.
Así pues, sin más dilaciones, vamos a explicaros un poquitín recogiendo la pregunta que aquí aparecía y el tema que nos planteaba Esther, ¿no? El tema del gobierno español. Aquí en España tenemos una circunstancia, y es que el derecho penal no lo legislan las comunidades, sino que las comunidades lo que hacen es que llevan la ejecución del derecho penal, pero no lo que es todo el proceso penal, las leyes. Las leyes las dictan el gobierno central. Y entonces eso lo que nos permite es que a día de hoy, con toda la experiencia que tenemos, que llevamos muchos años trabajando, todavía no tengamos una ley de mediación penal en adultos. ¿Cómo aparecemos nosotros o cuál es nuestro inicio? Nuestro inicio no deja de beber un poquitín, como decía Leo, de que él empezó trabajando con grupos de jóvenes y adultos. Pues los compañeros que estaban trabajando con penal juvenil se encontraron en un momento determinado pues que habían ciertas personas adultas que formaban parte de esos conflictos, de esos hechos, y qué hacían con ellos. Gracias a estos técnicos se empezó a desarrollar y empezaron a llamar a la puerta de la Generalitat, el Departamento de Justicia, diciendo: tenemos que hacer algo. Y de ahí surgió la primera experiencia en el año 98. Desde ese entonces hasta ahora han pasado muchas cosas y hemos tenido una evolución hacia el ayudar a este resolver. Evidentemente tenemos diferencias con los compañeros de juvenil, nosotros trabajamos de forma diferente, pues porque la realidad con la que trabajamos es distinta también. No tenemos a jóvenes que tenemos que ayudar a que crezcan y que se reeduquen, sino que nosotros ya trabajamos con adultos y trabajamos ¿con qué? Pues con la responsabilidad que hablaba Leo, ¿no? Esa responsabilización. Bien, como decíamos, la evolución del programa, yo diría que tenemos puntos importantes, y es que a partir del 2006 dejamos de ser una experiencia piloto y tenemos ya desarrollamos el programa Marco, que es lo que le da un peso dentro del Departamento de Justicia de Cataluña. A partir de aquí también, como no podíamos ir a ver a los jueces con el programa piloto porque era como un libro muy grande, muy pesado, y los jueces tienen prisa, quieren cosas rápidas y que sean amenas, pues desarrollamos los protocolos judiciales. En esa época también nos enganchamos con la necesidad que desde el Consejo General del Poder Judicial, con Félix Pantoja, Julián Ríos y todos los compañeros de Esther, pues empezaban con esos protocolos. Cada uno de nosotros los desarrollamos con unas pequeñas diferencias, pero también bebíamos de lo mismo. Y es, la verdad es que la realización de estos protocolos ayudó mucho a la implementación. ¿Por qué? Porque los jueces, cada uno es rey en su reino y por tanto tienen independencia. Y muchas veces cuando íbamos a hablar con ellos, ¿cómo aplico yo un programa de mediación? ¿Qué hago? ¿No? Y el hecho de protocolizar ayudó mucho a que cada uno de ellos supiera un poquitín, bueno, pues qué tenía que hacer, cómo podía hacerlo, y luego cada uno lo adaptaba, ¿no? A sus necesidades y su realidad, porque los partidos judiciales también tienen estas pequeñas diferencias. Bien. ¿De dónde comemos? ¿De dónde nacemos? ¿De dónde bebemos? Pues las leyes, todas las tenemos las mismas. Tenemos unas supranacionales, que son, las conocéis todos, y luego tenemos las propias de cada estado nuestro. Nosotros tuvimos la ventaja de que, como se hizo una modificación del Código Penal, que se habló de la reparación a la víctima, artículo 21.5 del Código Penal, pues a partir de aquí, además con lo que os explicaba de los compañeros de menores que se encontraban con adultos, se juntaron estos dos intereses y fue lo que ayudó a desarrollar el programa de mediación penal. Con ese pequeño artículo, si vosotros queréis, es cierto, muy pequeñito, pero eso es lo que nos daba pie a nosotros a poder llamar a una víctima y decirle: ¿tú qué necesitas para sentirte reparada? En eso también coincidimos con los compañeros, ¿no? La necesidad de esa víctima de que alguien la escuche, que le den una voz. Pues con eso nosotros teníamos esta posibilidad. Son diferentes los artículos que se desarrollan en las leyes, pero yo diría que es muy importante, ya centrándonos un poquitín en el tema de las prisiones, el artículo 25.2 de la Constitución, que habla de la resocialización de un interno, ¿no? De un preso. Bueno, pues dentro de aquí se desarrolla también la ley 7/2013,
que es la que establece toda una serie de beneficios o de posibilidades de que los internos que han participado en procesos de mediación pues puedan obtener ventajas, no tanto beneficios, porque a mí esa palabra no me gusta, porque también tiene la connotación de que o muchas ocasiones nos han dicho, claro, es que en prisión los internos lo que quieren es trabajar porque así obtienen beneficios. No es tan real esto, ¿eh? Cuando realmente un interno ya acepta participar en un proceso de mediación es porque algo más le motiva, no simplemente el hecho de me van a reducir la condena o no. Sobre todo en estos procesos cuando estamos hablando de víctimas que realmente pues, han sufrido y por tanto el agresor también es consciente que la víctima ha sufrido. Hay toda una evolución personal de, estos individuos. Bien. Han habido diferentes reformas del Código Penal, por suerte no se nos ha modificado esta atenuante, pero sí que es verdad que lo que han, las últimas, sobre todo las de 2012, lo que han hecho ha sido complicar las políticas que nos permitan trabajar desde la reparación de las víctimas, porque pues en todos los temas de los delitos contra el tráfico, contra la piratería, bueno, etcétera, etcétera, hay muchos donde se han agravado las penas, no facilitan el hecho de la participación. Vamos a centrar ya un poquitín más, porque mi idea es ir llevándonos al tema de prisiones, vamos a centrar un poquitín más ya en cómo trabajamos aquí en Cataluña. Aquí en Cataluña, nosotros cuando nos entran los casos, nos entran desde diferentes personas o entes derivadores. Nosotros, el gran grueso, como si dijéramos, sería por oficio judicial, es decir, el señor juez o el fiscal, hay partidos donde se trabaja de forma conjunta, lo que hacen es que nos piden que valoremos un conflicto, por tanto, que hablemos con las partes para ver si se puede desarrollar un programa de mediación penal. Pero también tenemos otras formas de trabajar, y es que también puede entrar la demanda de mediación a través de los centros penitenciarios, ¿a través de quién? Pues de los equipos técnicos que trabajan con los internos, que son los que van a poder valorar. Después también tenemos iniciativa de partes, es decir, las propias partes, o bien de mutuo propio, o bien a través de sus abogados, pueden hacernos llegar una solicitud, una petición de que quieren participar en un proceso de mediación. Y después tenemos otros equipos, pues por ejemplo, oficina de atención a la víctima, equipos de asesoramiento técnico, compañeros que tenemos dentro de nuestra misma área, que es la área de atención a la víctima, ¿vale? Reparación y atención a la víctima. Yo aquí lo que me gustaría es destacar un poquitín la iniciativa de las partes. Iniciativa de las partes, si vosotros veis los datos, casi no son muy grandes, si queréis. Pero sí que es verdad que me gustaría desglosarlo porque todas aquellas solicitudes que nos han venido de parte tienen mucha más garantía o finalizan mucho más en procesos de mediación. ¿Por qué? Pues porque hay la voluntad propia de estas personas en resolver el conflicto. Y eso ya es un elemento muy importante. Ya partimos de esa voluntad inicial, primaria, que viene de la propia persona. Todo lo demás es le tenemos que explicar pues, que los equipos técnicos o que el juez ha valorado muy positivamente su conflicto y que, por tanto, pues, considera... Pero ya no es lo mismo, ya no sale de dentro. Y yo creo que aquí hay ese punto diferencial. Para que podamos entender, cuando nosotros recibimos una petición de mediación, sea de la persona derivadora o ente derivador que sea, nosotros lo que vamos a hacer siempre es valorar la viabilidad. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Hacemos entrevistas o conjuntas o individuales con cada una de las partes, donde informamos de qué es el proceso y de la posibilidad de que este es un proceso voluntario. Lo digo y hago hincapié porque como tenemos los oficios que no siempre pueden entender las partes como esta parte de voluntariedad, nosotros en la primera entrevista hacemos mucho hincapié en esto.
El proceso de mediación es voluntario. Bien, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Que ya directamente veamos que el proceso no es viable, que no cumple con los requisitos para poder desarrollar un proceso de mediación y por tanto finaliza, o nos podemos encontrar pues que debemos hacer más entrevistas porque todavía no lo tenemos claro. Las personas también tienen ese derecho, como decía Leo, a decir no. ¿No? Entonces, no todo el mundo lo puede hacer rápidamente y hay personas que necesitan una pequeña evolución de decir, bueno, deja, me lo tengo que pensar, tengo que valorar. Bien, entonces, incluso en algunas ocasiones nos llegamos a sentar juntos para que juntos podamos valorar si es viable o no el proceso de mediación, es decir, vamos a poder hacer o no un proceso de mediación. Y ahí nos podemos encontrar que sí y por tanto ahí tendremos pues acuerdos. O nos podemos encontrar con que no, y entonces ahí tendremos pues mediaciones sin acuerdos, porque no, también es viable. Lo que sí que está claro, como nos decía una jueza que nosotros queremos mucho, Rosa María Freire, es que cuando las personas han pasado por un proceso de mediación, aunque no haya ido bien, no hayan acuerdos, cuando vienen a juicio vienen diferentes. ¿Por qué? Pues porque ya hemos plantado la semillita que decía Leo del diálogo, ¿no? Del hablar. Bueno, pues ese es el objetivo en muchas ocasiones. No más, que ya es mucho, Aquí podemos ver una evolución que vamos teniendo del programa, es decir, el programa en el año 2000, cuando ya empezó su gestión externa a través de diferentes entidades y hasta en la actualidad que lo gestiona AGI, que hoy habéis oído a nuestra directora Rosa Garriga, pues como veis hay un crecimiento importante, poco a poco vamos creciendo, nos vamos consolidando y yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Eso va sentando unas bases a que el programa pues ya en estos momentos tiene un peso importante. Empecemos ya con el tema de los centros penitenciarios. Las peticiones de los centros penitenciarios, yo en estos momentos no sabría deciros si empezó por los equipos técnicos o por los abogados que tenían a sus internos y que querían que salieran de prisión. Y ahora se me desdibuja un poquitín el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que en un momento determinado que estábamos trabajando, nosotros trabajamos en todos los momentos procesales, en fase de instrucción, en fase de enjuiciamiento y también en fase de ejecución. Pero las primeras, los primeros casos que nosotros tuvimos de fase de ejecución de sentencia, no todos estaban en prisión. Pues había muchos que lo que teníamos que trabajar, porque los jueces así nos lo pedían, era pues el tema de la indemnización, a ver cómo lo pueden pactar, para que se pueda realizar, etc. Hasta que, bueno, pues nos empezaron a llegar casos donde teníamos personas internas. Es verdad que los primeros casos los presos eran preventivos, ¿vale? Y ahí es donde aparece todo ese fantasma que yo os decía al principio de, bueno, claro, están preventivos, si quieren participar, ¿por qué es? Bueno, pues porque se quieren ahorrar entrar en prisión, porque quieren una rebaja, etcétera, etcétera. Eso al principio a nosotros pues nos chocaba, ¿no? Porque pues que decías, bueno, claro, si solo es este el interés, pues no. También llega un punto que con la práctica y los años vas viendo que, bueno, y si solo es ese el interés, ¿qué pasa? Tampoco es nada negativo, porque en definitiva lo que sí que sabemos es lo importante es tenerlos sentados en nuestra mesa. Ahí es donde vamos a ver si realmente solo es eso o vamos a poder hacer un cambio con ellos cuando tienen a su víctima sentada delante. ¿Vale? Y eso es lo que realmente a nosotros, la realidad, es lo que nos está llevando. Es lo que tú decías, de quiénes somos nosotros para decir que no a unas partes que tienen una necesidad. ¿Que la necesidad es más legítima o menos? Bueno, eso lo trabajaremos cuando estemos todos juntos sentados. No hay más. Y eso es lo que vamos trabajando día a día, realmente. Bien. Llegó un punto que dijimos, a ver, ¿todo esto cómo lo articulamos? Y tuvimos la gran suerte, pues que dos centros penitenciarios en Cataluña, muy, muy diferentes el uno del otro, dijo, pues vamos a hacer protocolos de actuación, vamos a intentar algo, ¿no? Porque como vimos además que los protocolos judiciales nos habían funcionado tan bien, pues ¿por qué no intentar hacerlo con centros penitenciarios? Y empezamos a trabajar, por un lado, con Jovas, el centro penitenciario de Jovas, quiere decir de los 18 a los 23,
y con el centro penitenciario de Ponent, en Lleida. Digo dos centros completamente diferentes porque uno pues está con muchos internos y con internos además pues adultos a partir de los 23 años, con mucha variedad de delitos, evidentemente, y pues otro que, bueno, pues tienes personas que están, pues son muy jovencitas, con lo cual te permite trabajar muy bien con ellas. La diferencia entre uno y otro, pues fueron básicamente la forma de cómo trabajábamos con ellos, ¿no? En el centro penitenciario, cuando estaba en la Trinidad, ese centro pequeñito, chiquitito, ¿no?, que se caía, pero que nos permitió trabajar muy bien porque al ser pequeñito teníamos a la pedagoga que estaba en los ingresos y era ella nuestra gran filtradora de personas que podían entrar en el programa de mediación penal. En el centro penitenciario, pues claro, necesitábamos a todo el equipo técnico, porque tenían muchos más internos, con lo cual aquí necesitábamos la ayuda de todos ellos, y se establecieron pues criterios de derivación. Los criterios de derivación básicamente eran que se pudieran explicar, que entendieran el castellano, que pudieran hablarlo y entenderlo, que tuvieran una residencia localizable y básicamente que en algún momento manifestaran o se arrepintieran de lo que habían hecho. Eso fue lo inicial. Luego todo esto pues se ha ido trabajando y se ha ido puliendo a lo largo de los años y de los diferentes protocolos que hemos ido realizando. Pero básicamente era eso. Entonces, también es verdad que sí que hemos tenido otros centros penitenciarios con los que hemos trabajado, pero no sujetos a estos protocolos, sino por las derivaciones de los equipos técnicos o bien de los abogados, que entonces nosotros no nos contabilizamos aquí, sino que nos vamos a lo que sería las peticiones de parte que hemos visto antes. ¿Qué más deciros? Deciros que es difícil trabajar dentro del centro penitenciario. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque no siempre todas las ganas y toda la energía que los técnicos del centro, como nosotros mediadores, ponemos en sí, pues las partes luego nos las revierten. Pues porque a lo mejor el interno dice que sí, pero cuando nosotros empezamos a trabajar con él vemos que no, o porque la víctima pues pone muchas dificultades, y esos son elementos y dificultades que vamos teniendo día a día y que día a día pues vamos trabajando para ver cómo podemos superarlos y podemos trabajarlos. ¿Por qué? Porque todos aquellos casos que nos funcionan vemos que va tan bien para las partes que eso es lo que nos alienta a seguir, a seguir evolucionando y a seguir buscando fórmulas para que esto realmente no se quede en pues no quiero, y como no quiero no vamos a ofrecer a más personas. No, hay que seguir evolucionando en este sentido. Yo creo que esto es una cosa que tenemos todos, ¿no? Las ganas de ir evolucionando y a ver si encontramos la fórmula para decir, pues ya está, ya lo hemos encontrado, ahora todo el mundo va a querer la mediación. Pero como decía Esther, cada uno tiene su mundo y sus necesidades y sus realidades, y eso es lo difícil, ¿no? Lo que me gustaría es, porque el departamento para el Congreso lo que ha hecho ha sido intentar de enero de 2010 hasta diciembre de 2012 hacer un pequeño resumen de personas internos que han trabajado en proceso de mediación y a ver los resultados que han podido tener. Hemos tenido la suerte de que se ha podido localizar un mismo proceso donde teníamos 5 internos. 2 de ellos no participaron en el proceso de mediación y solo tuvieron en sentencia el reconocimiento de la atenuante. Mientras que el resto de internos, que eran 3, estos estaban acusados de 2 delitos de robo con violencia y un delito de robo, y estos sí realizaron una mediación. En la sentencia se recoge la atenuante de reparación del 21.5 más la atenuante muy cualificada del 62, el 66.2, que eso les porque les reconoce la participación en el proceso de mediación. 5 minutillos, muy bien. Este proceso se realizó mientras ellos estaban preventivos y antes de que tuvieran la sentencia. Por eso se puede recoger esto en sentencia. En el 2010, en agosto, fueron calificados inicialmente en tercer grado, pero como se reconoció
todo el trabajo que ellos habían hecho a través del equipo de tratamiento y de la resolución de clasificación, eso les permitió llegar al régimen. Fueron evolucionando, vaya, porque como no tengo tiempo no voy a estar en detalle. Fueron evolucionando de tal forma que se fue reconociendo ese proceso que habían hecho para que pudieran acceder a los permisos, eso sí, cuando habían cumplido las dos terceras partes de su condena, no antes, ¿vale? Pues se les reconoció todo lo que ellos habían hecho en positivo. Eso depende de los equipos técnicos, ¿eh? Nosotros cuando hacemos la mediación no obligamos a nadie que recoja nada ni que tenga en cuenta nada, pero sí que es verdad que los equipos técnicos, si se les suman toda otra serie de beneficios que puedan tener, pues entonces se les reconoce. Finalmente, en estos momentos, lo que voy a explicaros es que nos hemos encontrado con una situación, no sé si vosotros también, que cuando nosotros llamamos a la puerta de una víctima, porque tenemos una petición de mediación que viene a través de un interno, la víctima inicialmente muchas veces dice no. No, porque claro, me lo pide él, el otro, y eso le va a representar un beneficio. ¿Y a mí qué? Entonces, esa dificultad nos ha llevado a esa evolución que os digo que estamos constantemente teniendo los compañeros del equipo, y nos hemos planteado un nuevo supuesto. Es el trabajar con personas que están penadas, y eso pues hemos desarrollado un programa piloto en los mismos centros penitenciarios que os he comentado, en Jóvenes y el de Lleida, donde nuestra idea es trabajar dos mediadores. ¿Cuál es la idea de trabajar dos mediadores? Un mediador será el referente de este interno. Será con el que trabajará en todo el proceso, y otro mediador será el que trabajará con la víctima. De tal forma que cada uno de ellos van a tener nuestro referente. Si finalmente llegamos a un proceso de mediación, lo que vamos a hacer, y evidentemente las partes lo van a saber, es que nos vamos a juntar y vamos a hacer una comediación. ¿Por qué? No sé si nos va a funcionar, ¿eh? Esto es pues una experiencia que queremos probar, queremos evaluar, queremos ver si realmente funcionará. Vamos a trabajarlo durante 6 meses y luego nos sentaremos y veremos datos y resultados. Pero quizás de esta forma, el tema de la neutralidad que hablábamos, a lo mejor las partes se pueden sentir más cómodas, sobre todo la víctima, porque si no es como que, bueno, me llamas a la puerta porque me vienes por el otro, y yo que a mí esto, ¿qué me representa? Encima va a tener un beneficio, encima va a tener... Y estas son las grandes dudas con las que nos encontramos con las víctimas de delitos, ¿vale? Estas dudas no solo con las víctimas de delitos, cuidado, cualquier víctima tiene esta duda, aunque sea por una pelea entre vecinos, ¿eh? Aquí estamos sentados por los temas de prisión, con víctimas graves, pero es que las otras víctimas, y a mí me fastidia mucho poner etiquetas de unas víctimas de una categoría y víctimas de otra categoría, pero es que cuando yo oigo hablar a Esther y oigo sentimientos que tienen víctimas de procesos que ha habido ETA, pues otras víctimas que a lo mejor les han matado al padre o también tienen estos mismos sentimientos. Entonces, yo creo que esto es un servicio que tenemos que dar a todas las víctimas, y justamente también lo que evita es ese proteger tanto a la víctima que decía Leo, ¿no? Trabajemos con las víctimas por igual, porque todos somos iguales, y demos este servicio, que yo creo que es el que tendríamos que implementar cada día más. ¿Por qué? Porque las partes nos dicen, y nadie mejor que las partes, qué funciona y qué es bueno para ellas. Gracias.